Mauricio Ochman sufre una triste pérdida antes de terminar el año. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, lamentablemente dos días antes de culminar el año 2020, Mauricio Ochman recibió una noticia que le dejó completamente roto el corazón. Le avisaron que lamentablemente su padre adoptivo había perdido la vida el 28 de diciembre y esto por supuesto le afectó muchísimo. De hecho, a través de Suelta la Sopa, pues lo captaron saliendo del aeropuerto de Los Ángeles y una de las cosas que le dijeron, pues que les daba su sentido pésame, y pues aquí Mauricio Ochman se derrumbó en llanto. Sin embargo, alcanzó a agradecerle al reportero quien lo estaba entrevistando que por favor se cuidara también, que la cosa estaba bastante grave y por supuesto que le estaba dando un año feliz. De hecho, pues en este mismo momento pudimos saber cuáles eran los planes de Mauricio Ochman y cómo pasaría las navidades sabiendo pues todo lo que había sucedido, y esta fue la respuesta de Mauricio Ochman. Ahorita mi plan es llegar a la casa con mi bebé, gracias. Amigos, realmente esta noticia para Mauricio Ochman es bastante desgarradora. De hecho, por si ustedes no conocían la historia de Mauricio Ochman, pues él cuando apenas era un bebé, sus padres lo dejaron, es decir, lo abandonaron a la luz del día y pues básicamente llegaron dos ángeles guardianes que significaron para él pues una conexión completamente gigante. Estas personas se tratarían de Guillermo y María, sus padres adoptivos, y a pesar de que Guillermo se separó de María cuando apenas tenía 3 años, pues la conexión que tanto el actor como este señor hicieron pues duraría hasta toda la vida. Y pues ahorita Mauricio Ochman se acaba de pronunciar a través de su cuenta de Instagram con un mensaje donde sale una fotografía de él cuando estaba bebé junto a su padre y dice lo siguiente: hace 2 días partió mi primer padre adoptivo, un ser especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de esta estadía en el plano terrenal. Ayer me tocó verlo por última vez antes de incinerarlo. Al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba al lado abrazándome como siempre lo hacía. Esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó. Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida. Pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor. Ayer, triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar, contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela alto y vuela muy alto, mi querido maestrín. Así nos gustaba decirnos: te amo, papá. Este mensaje pues es completamente desgarrador. Mauricio Ochman está atravesando el peor momento de su vida luego de un año 2020 completamente complicado. Pues recibe esta noticia días antes de culminarlo. De hecho, pues Mauricio Ochman se ha mostrado como una persona muy fuerte ante tal situación, aunque todavía no conocemos cuáles fueron las verdaderas circunstancias que dieron pie a esta partida. Pues Mauricio Ochman nos comenta que su padre pues para él era como un superhéroe, sobre todo esa conexión tan grande que tuvieron desde el primer momento fue algo que lo cautivó por toda su vida y por supuesto le dio ese empujón a que él continuara pues haciendo lo que más le gusta. Fue un pilar en todos los años en que vivió y pues desde el primer segundo en que lo vio hasta el último, Mauricio Ochman lo recordará como el mejor padre de su vida. La historia de Mauricio Ochman pues es bastante dura, sin embargo este queridísimo actor nunca se ha avergonzado de hablarlo públicamente. Amigos, los invito pues a que aquí a través de Famous Close Up nos le demos un sentido pésame a este queridísimo actor. Los leo aquí abajo en los comentarios y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.